Hello, how are you guys? Hello. Hi, teacher. Hello. Hello, how are you? Te doy un punto que me adivine que estoy tomando. No puedo dar punto, va. Yogur. Agua de coco. Es licuado de papa. Cerca, le anduve. Cerca, vivo de cerquita. He tomado tantas veces que ya siento como que si es chocolate que estoy tomando. Quiero ver. Let's see. Guys, the alphabet. Ajá. ¿Se lo aprendieron? Yes. No, les voy a preguntar, no quiero que estén haciendo trampa, no quiero que lo estén leyendo, que les vea un ojo mero de un lado. Acuérdense que por el bien de todos para aprender, ¿verdad? No copiemos. Los veo de repente viendo por un lado, ¿dónde lo hay? Sí. Ok, y los que no tienen la cámara encendida, ¿y ustedes? Como decían las mamás a uno, ay, ve vos solo te estás engañando. ¿Nunca les dijeron eso a ustedes? Sí. Allá vos, el daño es tuyo. Y es cierto, ¿verdad? Ok, let's start, let's see. Carlitos, tell me the alphabet. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, K, M, N, O, P, Q, R, S, E, U, W, excuse me, B, W, X, Y, C. Excellent. Ezequiel, lo veo con ganas de participar. Ajá. Dígame el alfabeto. Vamos a ver. A, B, C, D, F, G. Otra vez. Ya. A, B, C, D, F, G. Hasta ahí. Mami, llega que sea sincero. Sí. Yo pensé que se había cortado y decía, vi. No, no era trabado el video, era para que dijeran, ya me congelé. No, pero lo voy a seguir practicando, ya poco a poco. Va, eso espero, pues ya les dije, hay cosas que uno realmente no las vuelve a ver y que cuesta verlas, pero el alfabeto es algo que llevan en la matata, ¿ok? Rodrigo. Tell me the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W. Why is that? Yes. Okay. En Z. Okay. Excellent. Solo falta de pulir algunas que se van por ahí. Okay. Let's see, Nicole. Tell me the alphabet. I'm all the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z, excellent. Thank you. Sí, Francisco, tell me the alphabet. Hello, teacher. The alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, A, G, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W,
Okay, excellent. Solo algunas letritas, ¿verdad? Hay que corregir ahí. Excellent. Let's see, Luz. Luz Hernández. Tell me the alphabet. Good evening, teacher. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Lorena. Good evening. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Excellent, thank you. Esteban. Ay, yo dice, sí, no fue el primero tampoco, deje de drama. Hi. Bueno, A, B, C, D, E, F, G, A, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Excellent. Le dice, no, why, no, why, A, B, C. Está cantando. Sí, A, B, C. No, le, ahí se comió un poco. Muy bien. Okay, gracias, thank you. Okay, let's see. Hosman. Tell me the alphabet. Good evening, teacher. Good evening. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Thank you. Jennifer. Hola, buenas noches. No. No lo podía activar el audio. Mañana para. No se preocupe, Jenny. Tell me the alphabet, Jenny. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Gerardo. Yes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, double, X, Y, Z. Excellent, thank you. Let's see, Vanessa. Tell me the alphabet, Vanesita. Hello. A, B, C, D, E, F, G. K, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Let's see, Fabio. Good evening, teacher. Good evening. Tell me the alphabet, Fabio. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excellent, thank you. Ay, Karina, siempre viene a buen momento, Karinita. Mentira. Risa le da. Falta Candy, creo. Candy y Claudita me faltan, ¿verdad? Buenas noches. Buenas, sí, solo usted, mire. ¿Eh? ¿Quién más falta? Perdón. Ah, Alejandro también. Yo. Ale, yes, Ernesto también. Faltan varios. No es que los... Hola, hello, Karina. No es que los ignore. Hello. Son bastantes, no sean así. Va, ahorita, let's see. Ladies first, Ernesto y Alejandro, ¿ok?
Claudita, así ya que tiene buena compañía y excelente compañía, diría yo. Que le ayuden. ¿Yo entonces? Sí. Ok. Este sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Excelente, solo pulirlo un poquito. Okay. Acuérdense que les di la pronunciación, ¿se acuerdan? Me pase eso, ok, excelente. Candy. Good evening. Okay. Ya vi los dos rebeldes de la clase, yo. Y ahí están, uno está arriba y el otro abajo. Ya sabe que usted es Esteban. Ajá. Perdona que te moleste, encéndeme la luz. H-I-J-N-O-P-U-R-L-E-U-B-W-X-Y-T-B. Excelente, thank you. Karinita, lo voy a extrañar, ya solo dos clases nos van a quedar. Karinita. Good evening. Good evening. A, B, C, D, E, F, G, H. J. S. T. U. B. W. X. J. Me llega, trabajo, poquito trabajo, pero honesto, honrado, me llega. Hay que mejorar, Karinita, ¿ok? Ok. Ok. Thank you, Karinita. Ahí, el que les di, repasen ese. Let's see, solo voy a contestar un mensaje, creo que es de uno de ustedes ahorita. Ahorita, ok. Let's see. Vamos a ver. Uy, ya vinieron varios. Excellent. Nice. Ernesto, después Alejandro. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, 6. Excelente, solo unas letritas que ahí hay que, ¿sí? Aprenderla. Me cuesta la Y, me cuesta. Uh-huh. Esa me cuesta. Es que es Y, Y o Way. Y, Y, Y. Uh-huh. Y. Y, Z. Sí. Excelente. Let's see, Alejandro. Ok, teacher. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excelente, thank you. Los que se acaban de conectar estamos diciendo the alphabets, ¿ok? Que me quedarían pendientes Marisol, Ingrid, Wilmer, Ezequiel, Sandrita, creo que ellos. Entonces vamos a empezar. Perdón, Miss, ¿qué es lo que están pronunciando? The alphabet. Ok. Dígamelo usted, ya que... ¿Voluntario? Wilmer, ok. Wilmer. Sorry. Ay, a propósito lo hizo. Sí. Ajá, tell me. Okay. A, B, C, D, E, A, L, F. Ay, ya no me acuerdo los demás. Llega, que es honesto. Hay que estudiar.
me llegan ustedes. Me extraña. Ok. Hay que estudiar, Wilmer, hay que estudiar, niños, todos. Sandrita quiere, dice. Sandrita, y después vamos con los demás. Sandrita. Ay, veamos. Sí, ahorita. A, B, C, D, F, G, H, I, N, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Excelente. Solo algunas letritas, Sandrita. Hay que mejorar, ¿ok? Ok. Thank you. Let's see, Ingrid. A, B, C, D, F, G, H, I, J, Q, no, J, K, or N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Y, Z. Ajá, excellent. Let's see, Marisol. A, B, C, D, E, F, U, H, A, B, C, D, E, F, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, P, U, W, X, Y, Z. Excelente, solo hay que unas letritas, ¿verdad? Vamos a ver, Ingrid ya estuvo, Marisol ya, ¿quién me queda? José, José Ruiz. Ajá. José, no. No me dejen sol. ¿Quién más queda? Ezequiel ya participó, sí, ¿verdad? Sí, ya sé, ya sé. Sí, ya participó. Lo que pasa es que de repente le veo la carita, a veces no. Ya sé quién es. No, Ezequiel no ha participado. Sí, ya participó, ya participó. ¿Qué tiene con usted? Vos estabas dormido, Wilmer. Sí, cabal, sí. Uno que solo se conectan a la clase y van a lavar los trastes o hacer la comida. No, hombre, ya ve que ya conoce a Ezequiel, ya vi. Mire, no, no puedo hablar, dice, ay, perdón, José. No sean así, hay unos, ¿cómo se llaman? Soporte, que puede poner el teléfono, llévenme con ustedes a la cocina, o que sea que escuchar el hervor de ahí, de lo que están cocinando, no sé. No, Miss, en mi caso yo me estoy moviendo por toda la casa y por eso apago la cámara, lo siento. Pero me lleva con ustedes, no sean así. Sí, sí, aquí. No, usted sí participa, Lucita, pero hay uno, yo sé que ahorita... Solo bromeo. Se agarró la primera. Ya salió. Por ella, por mí lo dijo. No, solamente que les voy a pedir un favor. Cuando vayan manejando, mejor espérense, pues yo sé que les voy a hacer, no sé, algo personal, ¿verdad? Ya conmigo solo tienen dos clases. Yo sé que a veces uno va en el camino. Si usted va de copiloto, ok, pues escuche la clase, ¿va? Pero también vaya pendiente del camino, porque por eso le dan ride. Para que vaya, para que ayude, para que vaya pendiente, va. Porque un accidente, o sea, por eso tengan cuidado, si no, mejor espérense, escríbanle al facilitador, miren, no voy a poder estar porque voy de camino. Pero no, no se arriesguen de esa forma, por favor. Después de ese corto regaño, paso a lo siguiente. Todos participaron, ¿verdad? Yes. Hay de ustedes que me estén mintiendo, mentira. José Serafín no ha participado y no me dice nada. Quiero ver.
Hola, Miss, me acabo de incorporar a la clase, perdón. Ah, ok, va, pues ya lo estaba regañando, ahí disculpe. Hoy vengo con espíritu de madre regañona y me disculpan. Dígame, Josecito. El alfabeto, estamos hablando ahorita, dígamelo. ¿Todo el alfabeto? Todo. Sí. Ahorita. Quiero ver. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, T, W, X, Y, Z. Excelente. Solo algunas letras, ¿verdad? Hay que mejorar, hay que estudiar, pero muy bien. Guys, antes de, a todos les ha llegado ya el correo o el mensajito para inscribirse en el nuevo curso. No, Miss. ¿Ya? Yeah. No, Miss. A mí no. A mí sí. Voy a instalar eso entonces. Yo no me acuerdo. A mí no. Yo creo que Wilmer ahorita está en nivel sueño. Sí, ¿verdad, Wilmer? Miss, una pregunta. ¿Y para inscribirse en el mismo proceso? ¿Cómo es? Yo creo que sí, copia de planilla, creo que les piden, ¿verdad? Es que todo lo mismo, igual que el primero. Es que les voy a ser sincero, yo de lo administrativo desconozco un poco. Entonces, puedo preguntar con gusto. Yo, a mí, tengo entendido de que ya Recursos Humanos ya mandó lo que ellos solicitaron. ¿Tiene? Porque se suponía que fecha límite era ayer, creo. Qué grosería. Va, hola. ¿Qué fecha límite? Hola. Hola, ¿de qué fecha límite están hablando? Porque hola, yo no me inscribí por... Hola, Campis. Porque yo no me inscribí, por planilla, sino que así llené la ficha y todo de manera individual. Sí, yo también, así fue. Igual, yo también. Permítanme. Yo vaya. Igual por ficha. Sandra, ¿quién más está igual que yo? Yo. Yo, la mayor. También. Teacher, bueno. Son estos casos que yo le comentaba ayer. Ay. Yo me escribí por medio del correo de la plataforma. Va, entonces, haga la pregunta respectiva, pues. Es que no, yo tenía la pregunta con la teacher ayer, que yo quería inscribir a mi mamá, pero ella no me inscribió como por la empresa, sino que cómo se inscribieron ustedes y no quería saber cómo hicieron. Porque nosotros nos inscribimos, pero por planilla. En mi caso nos inscribimos con la ficha, llenamos toda la información que allí nos pedían y enviamos copia de escaneado el DUI. Escaneado, escaneado el DUI y la solicitud. Y la solicitud, cabal. Sí, sería bueno saber en qué momento tenemos que hacerlo nuevamente, ¿va? Para no quedarnos fuera, sino para seguir. ¿Y esa solicitud dónde la descargaron? Perdón. No, se las mandaron por correo. Uh-huh. En PDF. Ah, pues sí, después pueden, me pasen el correo, por si. Ok. Es el de Flor Sánchez, creo que está aquí también. Gracias. Ya puse, tal vez alguien nos ayuda ahí. Gracias, Miss. Ok. Te voy a hacer un dictado. Ay, 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 ay. Ok, preparen. Hola.
¿Y eso qué es? ¿Tic-tac, qué es eso? ¿Cómo se come? No sé. Luisito no vino ahora. Yo creo que se enfermó de la comida que le di. Ok, let's continue. Let's start. ¿Me logran ver? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Es muy importante. Preparen lápiz o lapicero con lo que escriban. Una hoja de papel. Okidoki. Voy a leer tres veces. La primera solo escucha. La segunda escribe. La tercera revisa. Ok. Pero pongan mute, porfa. Sí, por favor. Ahorita solo importa mi sonido, mi bella voz. Ah, mentira. Ok, thank you guys. Let's start. Listen. My family at home. My family lives in a small house. Period. Period es punto. It's simple but pretty. Period. It has a large garden. Period. I like to work in the garden, but my sister hates to work in the garden. She prefers to read. Period. She reads in the morning, comma, in the afternoon, and at night. ¿Por qué lo quieres? Va rápido, teacher. Rápido. No, hombre, no ha notado nada. No. Va. Teacher, bueno, si yo no me quedé en my family home. No. No logramos escribir rápido. Es que dijo que no vamos a escribir. Exacto. Ya, vaya, es que eso es lo que yo les digo. No ponen atención. Primero. Regáñala. Sí. Como que todo el berrinche que me ha hecho mi hija. Primero. Y vamos a escuchar. Después dije yo. Right. Se queda paralizado por rato. Hola. No se escucha. Se queda así como sin movimiento. Todos me por escuchan ratito. Así. Yo le escucho bien. Yo la escucho bien. Yo también escucho. Entonces, cualquier cosa, dice. ¿Se va a salir y se va a conectar de nuevo? ¿O va a seguir así? Sí, no, voy a seguir así. Sí, por ratitos, ahorita se escucha bien, por ratitos así como que se queda. Lo que podemos hacer es que si de repente se queda, puede trabajar en el, con el video YouTube. Sí, exacto, sí. Vale. Seguimos. I give all of the vegetables to mom and dad. Cuando alguna palabra no la sepan, se la voy a deletrear. Va. Ay, Jesús. También porque es necesario el alfabeto, pero como no. Hoy comí regañón. Quiero ver. They like to cook in our small kitchen. I eat any vegetable, but my sister eats only period. My family always eats breakfast. Ay, tramposos, póngale mute a eso. Qué bárbaros. My family. Y no las estoy viendo, no me preocupe que no sé quién fue. My family eat breakfast and dinner together. We talk, we laugh. Then my sister washes the dish. No. Vuelva de nuevo, porfa. Me quedé en my family always. Solo escuchen, mis amores. Ahorita no le voy a dejar.
Muy grande ese dictado. Y eso que le voy a quitar dos líneas, ¿no? ¿Quieren que le dicte la mitad? Quizás sí. Vaya, solo le voy a dictar tres líneas. Ay, Dios. Usted no le gusta negociar nada. Está bien, teacher. Como dice el dicho, alguno les da la mano y me agarran el codo. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, las tres líneas. Sí, no, tampoco. Sí, son como 8 o 10 líneas. Va, ahora son 4. Sí. Por estar hablando mucho, 5. No, es ahorita. Quedaron 2 líneas y media. Quiero ver 1, 2, 3. Todos mute. Y si alguien no sabe y si quieren que les deletree alguna palabra, me dice. El tema es my family at home. My family at home. My family lives. My family lives. In a small pequeña, ¿verdad? In a small house. Period. House. Punto. House, perdón. So. Period. Punto. House. Punto. Okay. Yes. It's simple. But pretty. Lo repito. It's simple, but pretty. But or but? But. B-U-T. Pretty. ¿Podría repetir la última palabra? Con gusto. Por favor. Pretty. 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 Bonito. Yes. Bonita. Period. Eat. Repeat, please. ¿De dónde? Cuando terminamos con pretty, empezábamos con esa. Period. Ah, ok. Period. Ajá, it punto. Has a large garden. Garden. Garden, yes. Period. It has, dijo, ¿verdad? It has a large garden. Period. I like to work. In the garden. In the garden. But
My sister. Hates. ¿Se las deletreo? Odia. H-A-T-E-S. Otra vez. H-A-T-E-S. Hate. Odia. Odia. To work. In the garden. Period. She prefers to read. She prefers to read. Again. She, no entiendo la segunda palabra. She prefers, se la deletreo, prefers, P-R-E-F-E-R-S, otra vez, P-R-E-F-E-R-S, to read. ¿Cuál era la completa, teacher? He prefers to read. Period. Repítame, por favor, la oración. Me quedé, she prefers to read, y de ahí nos deletreó la otra palabra. No, mi amor, ahí estamos. Ahí estamos, bye. She prefers to read. Period. Okay, okay. She. Yeah. She prefers to read. He reads in the morning. She reads in the morning. ¿Me lo puede deletrear? ¿Cuál? ¿What is she? R-E-A-D-S. R-E-A-D-S. In the morning. In the afternoon, in the afternoon, and at night, in the afternoon and at night, period, I give all of the vegetables. Después de O, ¿qué dice? O sería O F. No, I give all of O F. I give all of the vegetables. I give all of no. All, aparte, ¿verdad? All, sería O-F, the vegetables. Me deletrea vegetables. Con gusto. B-E-S-T-A-B-L-E-S.
G, E, T, A, B, L, E, S. Otra vez. B, E, G, E, T, A, B, L, E, S. Tu mom and dad. Tu mom and dad. On the basketball. Tu mom and dad. Ahorita se los voy a poner y ustedes lo van a revisar. Es este primer párrafo. Y me dicen qué tal les fue. My family life in and it's small. Teacher, I can hear you. Hola, no han hablado. Hoy no he hablado. Ya que están ustedes revisando. You have good dream high, teacher. ¿Cómo? You have good dream high. I cut my hair. Yes. Sí, ya me lo había cortado. Lo que pasa es que ayer me lo alicé. Por eso, sí me lo corté. Ya me lo había cortado la semana pasada, pero no me lo había arreglado. It's nice. Hace mucho calor. Sí. El pelo largo es lindo, pero a mí siento que no se me ve muy bien. Porque tengo mucho cabello. Por eso debería de ver más mejor, porque tiene abundante. No creas, se me ve muy desordenado. Ya tengo mucho. Y yo te asco un poco. Y usted tiene bastante. Usted no se lo suelta, ¿verdad? Es que es colocho, y... Uno nunca es conforme, va. Hay gente que sí. Que es pelo liso, quisiera ser colocha. Yo no quiero no. Ser colocha, yo no me gusta. Y el mío es colocho. Ah, yo igual. Bastante personas me dicen que qué bonito, pero yo siento que a mí no me queda tan bien porque mi cara es muy redondita y gordita. Entonces, yo más. Que se lo desamarre. Mañana, no, el otro. El lunes. El martes, cabal, el último día. Vaya. El último día, aunque sea con pijama, los quiero ver. A todos. Algunos no los conozco, creo. Va a ser pijamada, Miss. Saben que con un grupo, cabal, hicimos pijamada, cabal, con pijama. Yo me puse mi gorrito y todo. Ay, ven. Fuera genial. Solo que con esos calores, yo creo que la mayoría no usan pijama. Mamá, los hombres son los sin camisa, duermen. No, tampoco, es pijama tampoco. ¿Cuándo es la última clase, Techa? Martes. Ok. Teacher, o sea que hasta el martes tenemos para terminar la sección 5 y el examen final. Lo más seguro que le vas a escribir antes, hija.
No. Yo tengo un problema, Miss, con eso de la plataforma, con una, yo creo que es la misma que Candy tenía problemas, no sé si la resolvió ella. No, no, es que estuve intentando demasiadas veces. Yo era también ya puse de todo, hasta mi hijo me estuvo ayudando y no me salía. Y no me salió. O cuando lo estén haciendo, mándenmelo. First language era, ¿va? Mándenme. Sí, era la que dice de que si su primera lengua era español. Ajá. Ah, esa es la que iba a revisar, ya no lo hice. Me acuerdo mañana. Y la otra cosa es, bueno, tenemos tiempo todavía. Ahí me avisan cuántos errores tuvieron. Mañana no. Sí, avísenme mañana, yo trabajo mañana en el chat. Y mañana no, en el chat, teacher. Ah, no, pues sí, ahí estoy. ¿Cuántas veces no les he contestado? La mayoría. A mí siempre me contesta. Yo doy fe. Miss, tuve 6 errores. Está bien. Yo tuve 8. Yo mejor ni los cuento, les digo. Algo, esperen. No vayan a esperar hasta el martes. Ayúdenme. No esperen hasta el martes para terminar, que no se los van a valer. Sí, es que yo lo imaginé porque siempre nos están escribiendo antes. Entonces es cierto. Óiganlo bien. Uh-huh. Hasta el lunes a las 11:59, pero ¿quién quita que se le vaya la luz? Uh-huh. O se quede sin... Calmate la risa. Pasa. Entonces... ¿Fin de semana? Sí. Va a tocar. Va a tocar porque ya vimos todos los temas. Ok. Sí. ¿Cuántos errores ahora sí? Yo 8. Igual. Yo 3. Me llega. Yo 8. Yo 8. Sí. Con mucho orgullo. Ah. Yo sí. Honrado. Yo tuve muchos. No importa, así se aprende. Es el primer video que les hice. ¿Cuánto estuvo, Esteban? Ya. I have many fails. Sí, es bien. Hola. Creo que no tuve ninguno. ¿Sabemos a quién le vamos a pedir copia? Eso. Excelente, Can. No, yo solo lo estoy jugando. Muy bien. Pero los demás no significa que está malo. Simple y sencillamente es la primera vez. Es la práctica. Yo creo que me ganan las estrellas. ¿Cómo? Yo creo que le gané a las estrellas. Muchas luces. Incontable. Ella estuvo buena esa. Ya ve, Wilmer, para eso sí, va a hacer chiste, pero ni atención pone. Bien, he puesto atención a todos los chambres. Se pasan. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no tenemos todos que escucharlas, ¿sí? Tengan cuidado. Porque se les han ido unas cosas bien fuertes, ¿sí? Yo por respeto no les he dicho nada y tampoco les voy a escribir para regañarlos porque no, ¿verdad? Tengan cuidado porque va a haber alguien que sí va a ser muy susceptible y se van a meter en problemas. Ya ven que hoy todo queda grabado y de repente andan en las redes sociales con todo. Sí, tengan cuidado. Ay, no, yo por eso no pongo la cámara, mis... La cámara no puede hablar, no, hombre, niña. ¿Sí? Prudencia. Conmigo no van a tener ningún problema. Usted ya sabe, relax. ¿Sí? El que va a salir es el esposo de Karina, creo. ¿Cómo? El esposo de Karina va a salir ahí. Ah, sí. Estaba atento. Sí, el esposo de Karina. Sí, pero... Ay, sí. Respetamos al señor y lo apreciamos. Diga, va a ser famoso. O que no sé si el esposo. No, chíqueme.
Se alegra, lo regañé. Sí, sí, nos dimos cuenta. No, nosotros somos prudentes, pero nosotros nos damos cuenta y aquí nadie dice nada. Déjese al Señor, mire, no lo regañe, no lo reprima. Déjelo ser. Mire, conmigo hay confianza. Yo. No, hombre, sí, mi papá, dos hermanos. Solo no voy a hacer que conozca alguno. No voy a hacer que conozca a alguno de mis hermanos de repente, bye. No, que de repente no sé si alguno de sus familiares tenían la costumbre que se iban a bañar y se ponían el calzoncillo en la cabeza. No. Ay, porque le da pena. Mi papá. Vaya, es cierto. No, si de repente, y antes era, hoy son boxer, antes eran calzoncillos, ¿verdad? No, blanco, grandote, son aquí, que no les dé pena, si eso es normal. Eso era para el sol. ¿Verdad? Pues sí. Pero antes no estaban grabados. Ay, Esteban, Esteban. Ay, si llega a salir un video de eso, ya sé, cualquiera de ustedes fue. No, no sabemos ni. Doy el minuto en el que está. ¿Qué dice? Salúdenos a su esposo, Karin. No, no le vaya a decir, Karin. Quizá no estoy oyendo. No, no, no oye. No, está oyendo. No le voy a decir porque va a decir. Para eso te conectas a esas cosas informales. Así le va a decir no. No. Vaya, ya no, 9 minutos nos quedan ya. Eso le. Va, continuemos. Ya podemos ver esa pregunta en la plataforma. ¿Cuál? La que nos ha salido, no hayamos cómo responder, cómo ponerla, cómo ahora, formular la pregunta. Yo quería terminar el reading, pero si no, veamos eso. Va. Ah. No, si quieres. No, claro que no. Lo importante es que termine la plataforma. Ay, pero es que estoy en mi chat. Permítame tantito. Permítame. Peligroso. Más emocionante. A ver qué me vi. Quiero ver. Ahorita. Perdón, Miss. Perdón, fíjese que a mí me sacó la plataforma y quería comparar lo que escribimos. ¿Será que me lo puede mandar o puede mandarlo al chat? Con gusto. Con gusto cuando termine. Si no me acuerdo porque de repente se me olvida. Bye, gracias. Bueno. Ay, a ver, va, si vamos a tener otro grupo igual, pero bonito. Sí. El martes a la playa. El martes va a ser en el Tunco. Cabal. Ahí nos vemos. Vénganse acaso mejor. Capaz piden permiso y allá ellos solitos allá en la playa. No, me nota toda pálida que no vaya a la playa. Ah, ya dijo la primera que no va a ir. No. ¿Cómo no? ¿En qué condición fuera? En familia, claro, todo en familia. Ahí sí, ¿verdad? Nosotros recibiendo la clase y después a compartir. Ahí sí, yo soy familia. Correcto. Yo sí soy correcto. Familia. Así tiene que ser. Sí, no, yo sí soy muy familiar, soy hogareña. Sí, bastante. Me paso. No, sí. Mujer perfecta, niño, aquí. Regañona. No, la primera de Mandona. No, habemos mujeres, sí, mandona. Todas las mujeres son mandonas, niña. Si en la casa la mujer manda, muy buena razón. Correcto. Lo que pasa es que las mujeres son las responsables, entonces ni modo, como se tienen que hacer responsables de todo, les indica mandar. Sí, sabe que sí tiene razón. No, la verdad que es bien complicado porque sí recae la mayor responsabilidad en la mujer y toca, creo yo, ser mandón por esa misma razón.
toca. Pues sí, sí, uno con los hijos y más el esposo, es otro hijo más. Por eso, pero ¿y qué dice Esteban? ¿Qué dice el público? No puede hablar, no puede hablar, dice, porque si abre el sonido. Solo se está haciendo. Me dejan sin comer acá si digo algo. No, si no, ahí está la esposa, niños, si no escuchan que ahí están los hijos y la señora. A la par los tiene, lo que pasa es que no se ven en el cuadro. Regañado lo tienen. Sí, regañadito, así va. Y de repente, no, hombre, Seba. Se ríe. Porque tiene los micrófonos. Los audífonos en la casa. No, hijo, puede hablar, si están en los audífonos, solo usted nos oye. Así, pero lo que él va a hablar, lo va a escuchar la señora. Lo que yo digo, si se escucha. Ah, bueno. Un saludo, señora. Bueno, ajá, cabal, por eso solo risa le da siempre, va. Sí, los grandes pellizcones, que el que está... Explíquesele. Yo más creo que los audífonos solo los tiene de imagen. Sí, porque siempre se oye todo lo del fondo de la casa. Ajá. Sí, sí, es cierto. Saludos, señora. Mucho gusto. Ponga límite este muchacho. Ya se hizo famosa, señora. Si necesitas ayuda, parpadea dos veces. No, la señal, así ve la señal. Esteban, perdón, hasta hoy entendí por qué el pobre Esteban de repente reacciona y se ríe y él solo pero es que fue ingenioso el que dijo que parpadearon. Fabio tenía que ser el de verdad, Fabio. No, para que diga que no opino, tío. Sobre sentido, Fabio. Una vez te lo dijeron. Ay, no. Y otra señal a pobre Esteban, porque ya. No, va, ya que estamos en chacarrillo, ya va a terminar este asunto. Entonces, ese es el mensaje del esposo de Karina también. También. El señor es estar en peligro y uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué dicen? Carlitos, perdón, ustedes me sacan de las casillas. ¿Cuál era el ejercicio? El de las horas es este, va. Sí. Pero ¿cuál era el que necesitaban saber? ¿Del 5? Ya le digo. Yo creo que es la siguiente, Miss. La siguiente fue. 5.7. ¿Elisa? No. No. La otra, entonces. Es la... No, no es esa. Es la otra. Quiero, esperen. No. ¿Esta? En esa necesito ayuda yo, pero no sé si la compañera. No, está bien, a usted, Ernesto. No, está bien. Solamente que a ver si se escucha, porque ayer no se escuchaban los sonidos, ¿se acuerdan? Vamos a escuchar. Answer questions about each sound. One. ¿Se escucha? No, yes. Se escucha. Yo solo escuché. Solo escuchan los numerales de las preguntas. No, ¿verdad? No se escucha. Ya vamos a ver cómo le ayudo, Ernesto. Vaya.
escríbame mañana o fin de semana. Mañana sí. Le voy a escribir. Con gusto. Las niñas no se deciden cuál ejercicio es, ¿verdad? Entonces vamos a terminar con el... No, como no, como no. Es la... la... Ajá. Es que no me sale, es que la estoy viendo ahorita en el teléfono y no me sale el número. Ay, hagamos lo mismo, me escribe mañana. Ajá, yo de los últimos ejercicios siempre me ha quedado uno que me sale rojo, pero yo continúo. Me, no, me quita pero, cinco mándemelo. Puntos, pero... Mándemelo, ah, bueno. Mañana. Ya. Vamos a terminar el reading, que ese teníamos pendiente. Va, Carlitos, termine de leer, porfa. Nos quedamos hasta aquí. Mom to dad, léalo desde day hasta reading. From day, dice. Day. Ah, daylight to cook. Ajá, continúa. Ok, daylight to cook in our small kitchen. I eat my vegetable, but my sister... a lot of them. It's only a few. My family always eat breakfast and dinner together. We talk, we love. Then my sister washes the dishes at night. That likes to listen music. Mom works on the computer. I watch television and my sister reads. Soon we go to the bed. My parents go to bed late, but my sister and I go to the bed early. I'm ready to go to sleep, but my sister wants to keep reading. See? Keep reading, excellent. Question one, okay. Which is another way to describe the family's house? A, comfortable but cozy, narrow but suitable, little but attractive, old but cheery. ¿Cuál era? Little but attractive. Little but attractive, right? Little but attractive. Decía small and? Pretty. Pretty, excellent. Pretty. Number two, the family has how many members? Two, three, four, or five? Four. Four? Yes. Four. Four, right? Who doesn't enjoy working in the garden? Grandmother, cousin, father, or sister? Sister. 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 Four. When does the sister like to read? At night? In the morning. Or in the morning? In the morning. All the day. In the morning. The morning, right? And that's it. Okay, guys. See you on Monday, but remember you have to complete the platform. Si necesitan ayuda, escríbanme y ténganme paciencia, ¿ok? Que les voy a contestar. Bye. Bye, miss. Bye. Bye, miss. Bye. 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 Bye, good night. Bye, good night. Bye, bye. 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 Bye, Claudito Junior. El abecedario, dice que él también está aprendiendo el abecedario, dice. ¡Excelente, mi amor! El lunes se lo voy a preguntar, ¿ok? Bye. Bye, ok. Se lo vamos a estudiar. Bye, Wilmer. ¿Cómo se llama el niño?
Wilmer Darío. Ah, Wilmer, entonces sí. Bye, Wilmer. Bye, decirle. Chale, bye, bye. Ay, todavía no habla. Ay, qué lindo. Cute, bye. Bye, decirle. Decirle adiós. 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 Adiós, guys. Bye, take care. Bye, bye.